Con gran satisfacción desde el Ministerio de Ambiente podemos anunciar la vigencia del Reglamento del Aire. Es la reglamentación de una ley del año 2000 que establece límites, establece máximos para las emisiones, básicamente en lo que tiene que ver con la contaminación de la baja atmósfera. Es allí donde estos contaminantes afectan la respiración de las personas, pero también la respiración de todos los seres vivos, por lo cual es muy importante para salvaguardar la biodiversidad. Uruguay tenía un debe en esta materia, hoy nos podemos poner al día y poder establecer estos máximos en algunos contaminantes que van a determinar una adaptación en un plazo de 5 años para aquellos que hoy no están cumpliendo con los parámetros establecidos, en una transición que comenzamos con las diferentes fuentes de emisión, que pueden ser fijas o que pueden ser móviles. Aquí todo esto tiene que ver con lo que es la contaminación a través de las industrias, pero también de las ciudades y también en la movilidad del transporte, donde alineamos nuestra política a una política que el Uruguay viene llevando en transformar sus fuentes móviles en base a energía renovable. La salud de las personas depende mucho de la calidad de su aire y creo que hoy el Uruguay está dando un paso importante a nivel regional.